En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Les es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan. Pues los que son como ellos, es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El tema del amor, este amor que anhelamos tanto, regresa continuamente en nuestras conversaciones. En los temas cotidianos que nosotros tocamos, en el arte y obviamente en nuestra fe, la fe que queremos recibir, la que queremos cultivar, la que queremos alimentar continuamente, sabiendo que el mandamiento del amor no reduce el amor, sino nos abre una puerta grande de la realidad tan importante a través de la gracia, a través de la efusión del Espíritu Santo, que como lo sabemos, escuchando la carta de San Pablo, ha derramado en nuestros corazones el amor. Esta fuerza poderosa que nos acompaña todos los días. Y finalmente llegamos a entender que nuestro Dios es amor. Y si no tenemos amor, si no lo recibimos, no lo vivimos, no lo experimentamos, no somos nada. Y hoy, acercándonos a la palabra de Dios, queremos retomar nuevamente el tema importante en nuestra vida, pero lo queremos retomar desde la perspectiva de Dios. Lo primero que entendemos es ver a Dios, que no se queda con su amor interior. El Padre comparte con el Hijo, en el Espíritu Santo, su amor. Y a través de la creación lo quiere compartir también con nosotros. Este amor tan grande que Dios comparte con nosotros, es un amor creativo, un amor que no solamente se queda como una palabra, como una promesa, como una expresión, sino una realidad. Que tanto hoy necesitamos dar el paso en nuestra vida, desde la experiencia de nuestras promesas, lo que incluso decimos en las oraciones, lo que susurramos a las personas que queremos amar, para que nuestras palabras se encarnen de tal manera para poder crear una realidad nueva. El Señor hoy nos habla del amor que se manifiesta en los detalles. Qué tan fácil es ser detallista al inicio, cuando todavía el amor empieza, se desarrolla con un equipaje del enamoramiento, una efusividad emocional, y qué reto después. No olvidar que así como nuestra vida se compone con los detalles, también el amor
vive y se alimenta continuamente expresándose con lo pequeño. Muchas veces llegan parejas a la consejería espiritual y comparten su camino matrimonial, familiar, los momentos de crisis. Y una de las conclusiones que sacamos tantas veces es que los grandes problemas empiezan por los detalles, por unas pequeñas crisis que se acumulan continuamente, rompiendo una relación que tantas parejas edifican por años. Tomándolo desde lo positivo, desde la bondad, podríamos decir, la relación matrimonial y familiar se alimenta continuamente con los detalles que crecen, los detalles que aportan algo nuevo a una convivencia, a una realidad que no solamente se queda en el presente, sino aspira lo mejor en el futuro. El amor de Dios creativo pone tanta atención en los detalles de la creación. No nos parece importante aplicarlo en nuestra vida. Si decimos que seguimos a Jesucristo, que seguimos a Dios, entonces tengamos en cuenta que los detalles forman parte del amor. Jesús resaltaba tanto la importancia de lo sencillo. Y lo dijo tan claramente: si uno da un vaso de agua a estos pequeños míos, no perderá su recompensa. Para el Señor, 5 panes y 2 peces es el inicio de una obra grande. De pronto te acostumbraste a los detalles, te acostumbraste a lo sencillo, lo pequeño. Pero hoy, tomando también el ejemplo del niño, que nos sepamos admirar y alegrar por lo que recibimos todos los días y sepamos ser detallistas, porque en algunos momentos un detalle puede recuperar una relación matrimonial. Un detalle puede dar un impulso nuevo al amor. Un detalle puede confirmar que la persona que está a mi lado de verdad me ama. ¿Qué tan diferente suena una expresión marcada con una sola palabra? Amor. Amor, ¿cómo estás? Amor, ¿cómo te fue? Amor, ¿qué necesitas? Amor, ¿almorzaste? Amor, ¿te recojo? No tiene nada de grande, supuestamente. Pero detrás de esta expresión hay una grandeza de la intención de alguien que ama. Una pequeña semilla de mostaza. Jesús la toma como un ejemplo de fe. Una pequeña semilla del amor puede empezar a crecer dando fruto abundante. Entonces hoy recibamos también esta invitación de parte de Dios para ser detallistas y sembrar los detalles que luego dan tanto fruto. Nos quedamos admirados por el texto bíblico del libro del Génesis, cuando se nos habla de la creación, y aún más cuando llegamos al momento cuando se describe la creación de Eva. Podríamos decir, Dios crea a Eva del costado de Adán, tocando lo más íntimo, el corazón. Así como Jesucristo crucificado abre su corazón y da el inicio a su esposa, la iglesia, y se entrega por ella. El amor nos llama al sacrificio. No es simplemente amar al otro como yo me amo a mí mismo. Hemos subido escalón de perfección. Y hoy, viendo a Jesucristo con el corazón abierto, queremos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Con el amor salvífico, entregado. Con el amor que se dedica al otro. Creo que en el relato del libro del Génesis, cuando escuchamos que los dos ya son una sola carne, en el mundo de hoy podríamos entender mal esta expresión, pensando que lo que importa es la unidad carnal. Pero teniendo en cuenta la creación del costado de Adán, son un solo corazón, una sola alma, comparten los mismos planes y proyectos, comparten sus luchas, las mismas luchas. Comparten el mismo tiempo, los mismos sueños. Todo tan cercano, lo que une. Y finalmente llegamos a la responsabilidad.
El hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Un llamado a la responsabilidad, a la atención que queremos dar a la creación del matrimonio que forma parte del fundamento de la familia. Evitando todo tipo de apego, los apegos que manejamos en la familia y no somos capaces de soltar a los papás. Además, justificando nuestro apego, diciendo es el amor por mi mamá. Y una pregunta que hoy Dios hace, y el amor por tu esposa, por tus hijos, no es importante. Has creado una nueva familia. Soltaste la casa de tu padre y de tu madre. Y ahora estás dedicado, entregado a tu esposa y a tus hijos. Es tu familia. El Señor hace una advertencia a los fariseos. Y nos invita a volver a lo de antes, a lo que Dios estableció al inicio. Es un mensaje también para nosotros como iglesia, que hoy en día nos volvemos muy individualistas. Eso quiere decir que muchas veces creamos, por ejemplo, nuestra interpretación de la Biblia, de la palabra, de la doctrina, nuestra interpretación del matrimonio, poniendo nuestras ideas, cuando si es válido o no es válido. Nuestra forma, por ejemplo, en nuestro caso, de celebrar la misa, sabiendo que no es el servicio individual de cada sacerdote, sino es el servicio de la iglesia. No hay que inventar nada, hay que simplemente ser fiel a lo que Dios manda. Entonces hoy queremos ser fieles a lo que Dios manda, el matrimonio de un solo hombre y una sola mujer. La unidad sacramental, la unidad importante que queremos cuidar hoy en la iglesia, orar por los matrimonios, pedir por las familias, acompañar a todos aquellos que en este momento están atravesando una crisis. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es mi cuerpo, toma y comer. Es mi sangre, toma y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén.